El sábado, como acabas de decir, se va a celebrar, ya son 11 años consecutivos, porque anteriormente ya lo había hecho más veces Pepe, que Pepe Santiago, con todos los profesionales que tiene a su alrededor, hace una cena, porque no es que la organice, no, organizar la organiza Manos Unidas, no, pero él la dona, totalmente gratis. Todas las personas que van a ir ese día a cenar allí, bailar y demás, van a pagar 25 euros. Esos 25 euros van a salir inmediatamente para Oviedo, de Oviedo a Madrid y para Etiopía. Ya sabéis que son las 13 clínicas en Etiopía para 260.000 personas, 260.000 personas directas y 500.000 indirectas. Fijaros lo que tendrán que caminar esa gente para que les pongan una inyección o les den un medicamento contra el SIDA, la tuberculosis, etc. Entonces, yo creo que no hay nada más que decir, que cada uno en su manera de pensar, de su conciencia, bueno, la conciencia también la hacemos muchas veces como tal, pues que si quiere hacer ese día esa donación, aparte de que eso que va a cenar bien, ya sabéis que ya lo dijo Pepe el otro día, el menú y demás, pues ahí está. Esperamos de todo corazón, porque mirad, esos 25 euros que se dan el sábado, si lo dejamos para otro día o para otro año, que a lo mejor no hay cena, que ya no sé cómo la puedo hacer este año, esos 25 euros ya no van al tercer mundo. El día, hoy estamos 13 del 12 del 12, ya no habrá más 13 del 12 del 12, se acabó. Entonces, que no lo dejemos, porque hay personas que dicen, mira, es que yo tengo esta cena, yo tengo esta otra, mi señora tiene esa otra el viernes, no sé qué, no es por el dinero. También hay la fila cero, el que no quiera ir o no pueda, pues tenemos la fila cero, que, o el plato cero, llamarle como queráis, y ahí estamos. Y bueno. Bueno, Manos Unidas agradece todas las colaboraciones, la de Pepe Santiago por supuestísimo, ¿no? Porque además, como comentábamos, son los 25 euros del vale íntegros para Etiopía. Eso que quede muy claro. Y os voy a decir más. Se le dijo desde Manos Unidas si Pepe quería un recibo para desgravar X y nunca lo quiso. Y este año se lo volvimos a repetir porque la verdad sabemos cómo está todo y dijo que no. Eso era una donación y es una donación. Y ahí queda. Ahí también hay una orquesta que se llama Diamante, que viene completamente gratis. Esa orquesta es de la empresa, a ver, que me parece que tengo un papelito por aquí, sí, Esval, que es de Navia. Porque es que no me acordaba del nombre. También gratis. Y después hay los regalitos. Y aquí está la madre del cordero. En este caso no es cordero, es cabrito. Es cabrito. Pues sí, se trata de Inmaculada Adeba, de Oneta, en el concejo de Villayón. Preguntar, Inmaculada, pues, ¿por qué decide empezar a colaborar con Manos Unidas de Navia? Bueno, tampoco es una decisión y es un regalo especial y nada, es una simple colaboración de amistad, reconocimiento a María Luisa, conocida de tanto tiempo, que pasaba por casa hace tiempo y comentándonos, vio la cabra y tal, y siempre está pensando, actuando y como yo le digo, es muy fácil siempre pedir para otro, para uno siempre es más complicado, pero vamos, su generosidad, la de todas las colaboradoras que la acompañan, el proyecto este que, bueno, nosotros tenemos un centro de salud a 15 minutos prácticamente todos. Yo tengo un hermano que tuvo ocasión de estar en Camerún durante un verano con la organización Médicos Mundi y nos vino contando de primera lo que realmente es África. La gente para ir al hospital en condiciones de vida o muerte tiene que recorrer caminando 100 kilómetros, 200 kilómetros con unos vehículos, pues vamos, la vida y la muerte no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí nosotros. Parece que no es nada, 13 clínicas, dotarlas de instrumental no es nada para nosotros, lo que significa 25 euros, pero 25 euros en África es una cantidad inconmensurable. Por eso, vamos, es que me sonroja incluso decir que hay un cabrito que va a pasar de casa con todo el placer para que la disfruten en el sorteo
y haya un aliciente más, como porque hay muchísimos otros premios que se van a sortear, incluso la actuación desinteresada de todo el personal de Pepe, empezando por él, por los camareros, por los cocineros, por los que van a recoger, los que van a limpiar, todo lo que disfrutemos todos en una cena que vamos, como el también puesto tiene el nombre de Manos Unidas, va a ser la unión de las manos y sobre todo la unión del espíritu, de la armonía, de la paz, de pasar una noche todos juntos sabiendo que esa convivencia particular nuestra va a revertir de esa manera tan positiva en un proyecto que parece que es una parte alícuota, pero afortunadamente África lo que va resurgiendo es a base de puntos, o sea, las gotas de agua acaban haciendo el mar. Será un vasito lo que aportamos, pero no nos va a costar nada, o sea que vamos, y es más, la misma infraestructura que se tiene y de Manos Unidas hemos, ya María Luisa puede explicarlo, conseguido a través de gente particular una serie de donaciones que van a revertir en la cocina económica, concretamente lotes de carne que hemos conseguido altruistamente, porque cuando se pide directamente la gente sí es solidaria y sí, pero hay que dedicar el tiempo, o sea, es una simple llamada, uno conoce a uno, otro conoce a otro y van a ser sacrificadas en el matadero de forma gratuita y van a llegar a para que la cena de Navidad de la cocina económica, que como todos estamos sabiendo, pues tiene una demanda terrible, unas condiciones muy desgraciadas que tenemos ahora mismo, ya no solo en África, sino al lado de nuestra casa, pero una cosa no quita la otra. O sea, la solidaridad tiene que no tener fronteras, sobre todo. ¿Cómo valora, María Luisa, desde Manos Unidas esta red de colaboraciones? Pues mira, ya lo explico muy bien, estupendamente inmaculada. Hay veces que me dicen, esto llegará, un punto. Esto, y ahora con la que está cayendo aquí, porque esto a nosotros nos lo decían, hace 20 años decían lo mismo. Hoy, y aquí, mira, la gente que da para aquí, da para allí. Porque todo eso que surge del matadero y todo eso, pues empezaron por Manos Unidas y siguió ahora por la cocina económica, como otras veces es a Cáritas, como a sitios que sabemos que funciona y que funciona bien. Entonces, vamos a dejarnos que si no sé qué, porque es que a veces a mí que me suena, y a lo mejor no es, y no quiero con esto que nadie se sienta ofendido, pero parece como una disculpa. Es que yo, ahora pensamos llevar, cuando sea la campaña del hambre, vamos a llevar dos bolsas. Es decir, venimos a la campaña de Manos Unidas. Ay, no hay equipos, pues entonces para otro, mire, pues llevamos esta otra bolsa que es para Cáritas, quieren dar para Cáritas o para lo que sea, para alguien de aquí, o a ver si nos echan una u otra. Quiero decir con esto que, y no es comparable lo que hay aquí, ya lo dijo también Inmaculada, con lo que hay allí. El otro día estábamos en una reunión en Oviedo y contaba una señora de Manos Unidas de Pravia, voy a nombrar, además, que fue al Tercer Mundo, que allí tenía una misionera, hermana de ella, de ver, y era, además no era en África, que era en América Latina, muerto en la calle. ¿Y qué pasa? Y los familiares llorando, que es que no tenían para comprar un cajón para meterlo en una fosa. Por fin alguien les dio un dinero, lo tiraron a la fosa y volvieron con el cajón para que sirviera para otro, para sacar otro dinero. Era enfermera la hermana, va a dar a luz encima de una mesa y dice, mi hermana le dijo, oye, darme algo para envolver a la criatura. Dice, le dieron una camiseta, la mitad de una camiseta, media espalda y una manga. Lamentable. La placenta la coge y la tira. La tiró al suelo, claro, la de aquí. Dice, ¿qué haces? Dice, ya verás que pronto desaparece. Tenían gallinas, que en otros sitios no hay gallinas. Gallinas, entró la gallina y cogió la placenta. Señores, que aquí, si tienes un vecino, te da algo de comer, o vas a la cocina económica, o vas a Cáritas, o vas a otra ONG, o vas a tantos comedores que hay ahora solidarios, o esto de la operación Kilo, todo esto. Pero esto otro. Volviendo a la cena con la que se podrá colaborar con Manos Unidas, a juzgar por las personas que han confirmado asistencia, en relación con otros años, ¿cómo ha ido la cosa, María Luisa? ¿Regular? Bueno,
Bueno, regular. ¿Y aún hay tiempo para apuntarse? Sí, ahora llamó Pepe, claro, llamaron por la tarde porque dicen que... Fíjate, ya están preparando ahora. Fíjate, trabajan desde el jueves y habrá chicos y chicas que están allí 24 horas porque van por la tarde a primera hora, al mediodía del sábado, y están hasta recoger. Cuando salimos de allí, pues nosotros salimos a lo mejor a las 2 o las 3, pero los que quedan recogiendo, ¿hasta qué hora están? Y bueno, así tirando un poco por lo largo, dije, bueno, 200 sí, pero por favor, a ver si llegamos a 300. Bueno, pues a ver, recordar que todo aquel que lo desee puede acudir a esta cena con su grupo de amigos, con su pareja o con sus compañeros de trabajo, ¿no? Pero es que eso no somos capaces, hay algún grupito que va, igual que van a otro sitio, pues ¿por qué no van ahí? Porque es que en sí, creo que estaban cómodos, todos juntos, y además participaban de un evento de esta categoría, porque yo creo que en toda España no hay una persona que sea como este y como Pepe y todos los que están alrededor. Es que no cobran nada, porque hay muchas cenas, en estas ocasiones, pues hay muchas cenas, pero pagan un tanto por ciento al restaurador y otro tanto por ciento para la ONG o para, bueno, para lo que sea, para la organización que sea. Pero es que aquí todo íntegro, que tenemos esa oportunidad que a lo mejor ya no la volvemos a tener más. Bueno, pues aunque sea última hora, que se animen. Además, en el transcurso de la cena va a haber sorteos, como bien decías, entre ellos ese cabrito, que no deja de parecerme algo llamativo, y el pito. ¿Y cómo surgió la idea de hacer estos donativos? Mira, pues esto fue porque un día íbamos dos personas de Manos Unidas, y a la que iba con el coche se le ocurre decir, vamos por aquí. Y fuimos por ahí y fuimos al hotel de estos señores. Y dije, ay, pero si a estos señores los conozco yo. Entramos, bueno, todos amables, empezaron a enseñarnos tanto cabrito y tanto caballo y tanto... Ay, estábamos ilusionados. Y entonces surgió lo que llevamos en mente, lo que ella dice, que lo llevamos en el corazón, y lo que llevas en el corazón sale. Y hablamos de Manos Unidas. Y entonces su marido pues se interesó mucho. Dice, oye, ¿cómo se puede tal? Y bueno, dijo, pues nada, que podemos llevar un cabrito. Me dice, oye, pues mira, llevamos ahí el pito calella, que siempre... De esas cosas que... Y pasó. Y ahora, como surgió lo de la cena, porque claro, pensamos que este año no había cena. Porque claro, oye, con la ya que está cayendo, como ahora esa frase tan hecha. Entonces llamamos y, oye, que sí, que hay cena. Entonces después ya surgió todo esto, lo del matadero, lo otro. Entonces... Por eso ves como muchas veces se siembra, a lo mejor no ves florecer. Sí, en cualquier sitio, en cualquier momento. Claro. Tú estás con esa idea y te ocupa no solamente los días de trabajo intenso que lleva María Luisa una temporada que para qué, sino está en mente todo el año. Y que hay muchas maneras de colaborar, ¿no? Claro. Por supuesto. Si nosotros somos un grupo pequeño, ya sabéis, somos... Pero 12. Muy activo, ¿eh? Es pequeño, pero de lo más activo, claro, de toda, mira, Asturias. En este caso... Que no lo da todo lo que hay. Sí, sí. Cantan, vamos. Gracias a Dios y a la gente que colabora tantísimo, porque es muy colaboradora toda esta zona. Pero íbamos dos. Pero es que otras dos, a lo mejor del grupo, pues hablan con no sé con quién, con la de la venera. Otra que habla con no sé con quién. Oye, que mira... Sí. Y todo eso es una red, y eso es lo bueno, y cuando es sobre todo para fines como estos de gente que lo pasa tan mal, es una gran satisfacción, que es lo que vamos a llevar, lo que dimos, eso es seguro lo que vamos a llevar, lo demás no le vamos a llevar nada. Muy bien, pues esperemos que haya gente que se apunte a última hora. Ay, sí, a modo de cierre, pues cada una de las dos, si quieren invitar a la gente a participar, ¿qué pueden hacer, María Luisa o Inmaculada. Pues nada, un telefonazo a María Luisa. ¿Los puntos de venta de las entradas los recuerdas? Sí. Pues es en Anclas María Eugenia, o José Pedro, en María Eugenia, la de la Boutique del Pan, La Villa, la Sidrería La Villa, claro, en el Galeón, como no, y la Farmacia Antuña. Y después, los componentes de Manos Unidas, llevamos nuestros talonarios, por si nos veis por la calle y queréis, por favor, que son las navidades, quitarlo así un poquitín de algo, y si no podéis ir o no podéis pagar los 25 euros, pues con un euro vuestro es mucho para ellos. Y nada más que lo de siempre, que si queréis y podéis, ahí estamos. Muchísimas gracias, Inmaculada, colaboradora, y María Luisa.